Así es, Juli, el 6 de agosto se inaugura mi muestra. Te digo, ya mandé una gran parte de la obra y estoy mandando los últimos cuadros. Esa obra que mandé este viernes que pasó, se inauguró en Buenos Aires como una especie de muestra previa que se llama Gallery Night, que es algo que hacen una vez por mes las galerías, que abren a la noche hasta las 12 de la noche, ¿viste? Entonces vos tenés como una especie de circuito. Como la noche de los museos. Como la noche de los museos, donde tenés un circuito, por ejemplo, en la zona de Retiro, de Recoleta, donde participan hasta 15 y 20 galerías. Entonces vos podés darte una vuelta, tomarte una copita de champán y bueno, hasta las 12 de la noche te esperan. Y en la sala principal, la que da a la calle, en Colección Alvear de Zurbarán, en este momento se están exponiendo 6 cuadros míos, cuadros grandes, de gran porte, ¿no? De 1,70 m de ancho por casi 1 m de alto, ¿no? Así que en este momento está la previa y por supuesto en trastienda, en la parte de atrás, hay otros artistas. Pero la inauguración de mis 20 y pico de cuadros, 25, 26 cuadros, el 6 de agosto, que cae el lunes, a partir de las 19 horas y va a estar colgada durante un mes. Así que la gente que tenga la posibilidad de estar en Buenos Aires, los invito. Para mí va a ser un placer que tengan la posibilidad de ver. Y si no, ya voy a compartir, porque se ha hecho ahora un catálogo virtual donde están todas las obras fotografiadas. Entonces yo lo voy a poder poner en Facebook, en las redes sociales, o mandárselos a todos los amigos para que tengan la posibilidad de ir viendo cuadro por cuadro, ¿no? Has elegido algunos sectores que son periféricos de Anfunes. Sí, en realidad es como que si uno ve mis cuadros, uno puede decir que siempre pinto lo mismo, ¿no? Y hace un tiempo atrás leí una frase que me encantó de Proust, que dice que si en la apariencia para la gente, para todo el mundo, nada cambia, dice, si uno cambia, todo cambia. ¿Entendés? O sea, si uno cambia, todo cambia, porque uno tiene una mirada sobre las cosas totalmente diferente. O sea, uno puede pintar eternamente lo mismo, pero si uno va siendo distinto, uno va a ver esa cosa de otra forma. Y el resultado del cuadro siempre va a ser distinto, no va a ser una copia o una repetición exactamente de lo que uno hizo en otra oportunidad, ¿no? Así, claro, Fader, los cuatro. Exactamente, y bueno, Fader tiene, no sé si yo lo habré dicho, porque por ahí lo he contado, tiene una charla con él mismo, dice Fader y el otro yo. Y él está pintando una represa que la había armado frente a su casa, donde caían las hojas en otoño. Y entonces él, mientras está pintando, dice el otro yo, le dice otra vez pintando la misma represa, porque la pintó un montón de veces. Y dice, ya la gente te va a decir que te estás repitiendo. Y que le digan eso a un pintor es molesto. Es como que uno se aferra a lo que ya sabe y repite una fórmula. Y entonces Fader le dice, no pueden decir eso, para hacerte la corta. Le dice, porque una emoción no se da dos veces en la vida de la misma forma. O sea, uno no está pintando el tema, sino que está pintando en el estado de ánimo que uno se encuentra, cómo está uno, y entonces el resultado del cuadro va a ser otro. No solamente el hombre vive de telas, porque acá tenemos una obra de arte tremenda que representa, bueno, más allá de la,
de la empresa de vino, pero una obra de arte en un botello. Sí, la bodega Catena Zapata, bueno, que tiene un contacto muy especial con la Galería Zurbarán, porque es el que auspicia catálogos y los vernizajes de las muestras se hacen con este vino. Le han dado una botella de vino a cada uno de los artistas para que cada uno pinte lo que quiera. Y bueno, yo tenía un cuadro de hace unos años atrás, de unos racimos de uva, donde estaban puestos debajo de una parra donde se iba filtrando el sol, entonces le pegaba algunas uvas y en algunas partes del mantel blanco, y me pareció que era atinado, bueno, representarlo acá, ¿no? Claro. Cada pintor hace lo que quiere, bueno. Ahora va a generar una duda, porque uno puede discernir si es más lindo el contenido o el exterior. Sí, bueno, desgraciadamente el contenido lo tengo que devolver, ¿no? Me hubiera gustado vaciarla en la botella y mandar el envase. Bueno, pero hablando en serio, bueno, es una cosa que ahora se está haciendo normalmente. Hay gente, por ejemplo, se han pintado en algunos lugares vacas. Una vaca grande, por supuesto no una vaca de verdad, una escultura, que creo que son como de plástico, y se las van entregando a distintos artistas y cada artista representa encima de la vaca lo que quiera. Por ejemplo, tengo un amigo también en La Boca, que le ha llegado, porque ahí en La Boca está un cuartel de bomberos, uno de los más antiguos del país, de Buenos Aires. Entonces, cascos de bomberos de otra época se los dieron a distintos pintores y cada uno pintaba en ese casco lo que quedaría. Y después se han hecho muestras de cascos de bomberos intervenidas, le llaman ahora, bueno, intervenidas por diferentes artistas. Bueno, ahora sería una intervención de un artista en una botella de vino. Por ahora hay una asociación de arte y vino que se viene dando desde hace rato, ¿no? Desde hace 10 años. Bodegas que tiene su colección privada de cuadros, entonces uno va a la bodega Catar y de paso también ve alguna obra. Y no es de ahora, por ejemplo, en Francia, Rothschild, que era, creo que sigue existiendo, una de las bodegas más famosas del mundo, se hizo pintar las etiquetas por Miró, por Picasso, por Dalí, y creo que eran tan importantes los vinos que en vez de pagarle con plata le pagaban con vino. Bueno, Mario, te deseamos mucha suerte y felicitarte por toda esta brillante muestra de nuestro querido paisaje, porque tiene olor a San Vicente, a Sauce Espunco, a la zona, y eso la verdad que se puede observar y olfatear. Exactamente. Les cuento que el prólogo de mi catálogo está escrito por Daniel Quintana, un extraordinario poeta de acá de nuestro pago, y que a mí me ha hecho muy feliz realmente, porque las cosas que él habla del aroma de nuestra comarca, de nuestro paisaje, de nuestro país, que es Chilín, está en las palabras, está muy bien representado. Y como yo le dije, creo que todo artista pretende ser poeta, o sea, aspira a ser un poeta, porque si uno no se convierte en un poeta, aunque uno sea pintor, músico o escultor, uno se convierte en un mero fabricante de un objeto decorativo nada más, para colgar en alguna parte. O sea, uno tiene que ser de alma poeta, o por lo menos buscar eso. Gracias, Mario. No, por favor, gracias a usted.